Amiga, aquí están los 2,000 pesos que me pediste prestado. Pero tú tienes que pagármelo. Claro que sí, amiga. En 2 horas te lo voy a pagar porque alguien me va a traer un dinero y de una vez yo te lo devuelvo para atrás. Claro, porque acuérdate que ese dinero yo se lo debo a un prestamista y él me va a venir a cobrar. Amiga, tranquila, yo no te voy a hacer quedar mal. Te lo voy a traer antes de que ese prestamista venga, ¿oíste? Yo confío en ti. Sí, descuida. En 2 horas yo te lo devuelvo. Está bien. Tranquila, nos vemos. Bueno, quiera Dios y mi amiga me traiga ese dinero, porque ese prestamista Martín ahorita viene regado. Por fin, mi amiga me prestó los 2,000 pesos y ella cree que yo se lo voy a pagar. Está muy equivocada y yo no tengo que ver que un prestamista venga a buscar ese dinero, a mí no me importa, que se resuelva como ella pueda. Yo estoy en necesidad. ¿Y quién me va a traer dinero a mí en 2 horas? Porque si me trajeran dinero en 2 horas, yo esperaría y no le cogiera ese dinero prestado a ella. Hay que usar la lógica, Dios mío. Pero que se resuelva como ella pueda solita. Después, en 2 horas, le inventaré un cuento de que la persona que me iba a traer el dinero no pudo y que se complicó. Seguramente no tiene ni siquiera que pagarle nada a ningún prestamista. Tal vez lo dice para que yo se lo devuelva y yo no lo voy a hacer. Amor, ¿y qué estás aquí? Estaba con mi amiga Jazmín, que le estaba prestando los 2,000 pesos. ¿2,000 pesos? Sí. ¿Pero cuál es 2,000 pesos? ¿Lo que yo te di a ti para que tú se lo dieras al prestamista? Sí, eso mismo, 2,000. El problema fue que ella me llamó desesperada, que necesitaba que le prestara 2,000 pesos, que tiene que hacer una diligencia y tú sabes cómo soy yo. Mira, quiera Dios y esa mujer te pague esos 2,000 pesos, porque tú sabes que ese prestamista no baraja con su dinero. Yo lo sé, pero yo confío en mi amiga y sé que ella me va a pagar los 2,000 pesos. Mira, ahí está el problema tuyo, que tú siempre ibas confiando en la gente. Pero es que no ponga lo malo, ella me va a pagar los 2,000 pesos, yo te lo estoy diciendo. Que yo y ella somos mejores amigas y yo sé que ella no me va a hacer quedar mal. Oye, si esa mujer no te paga los 2,000 pesos, de mi bolsillo no va a salir más dinero. Tú vas a tener que buscarle los 2,000 pesos al prestamista porque no te voy a dar más dinero. ¿Oíste? Yo se lo dije a ella que el prestamista venía ahorita en la tarde. Ella me dijo que en 2 horas que me lo trae. Yo espero que me lo traiga. Bueno, eso yo espero que te lo traiga. Porque si no, tú eres responsable si te lo trae o no te lo trae. Yo no sé de eso. Bueno, se molestó mi esposo, pero yo sé que ella me lo va a traer. Amor, dime, ¿conseguiste el dinero? Míralo aquí. Mi amiga se creyó todo el cuento de lo que le dije y me prestó los 2,000 pesos. ¿Fue tu amiga? ¿Y qué fue lo que tú le dijiste? Yo le dije que una persona me iba a traer un dinero en 2 horas y que en 2 horas yo le iba a pagar. Y ella se creyó el cuento. Ay, Dios mío. Y oye lo que ella me dijo, que tengo que devolverle ese dinero porque en la tarde va a ir un prestamista. Y yo le dije, claro, amiga, yo te lo voy a pagar, no te preocupes. Pero ella no sabe que ese dinero ya no lo volví a ver jamás. Es que tu amiga es una tonta. Pásame mi dinero. Toma, amor, ahí está. Gracias, amor mío. Lo voy a gastar todo de una vez. ¿Pero cómo que gracias? ¿Tú no me vas a dar aunque sea la mitad porque fui yo que lo conseguí? Claro que no. Yo te dije a ti que necesitaba 2,000 pesos y lo necesito completo, no solamente una parte, ni la mitad. Bueno, está bien, pero tú debiste decirme. Así yo le pedía más prestado y me quedaba con algo porque ahora yo estoy sin nada. Bueno, ¿tú quieres dinero? Ve, invéntale otro cuento a ella y dile que te lo preste. Porque este lo necesito yo. ¿Me entiendes? Sí, pero ¿cómo le voy a inventar un cuento si ya yo le dije que en 2 horas le iba a resolver? Bueno, dile que te hicieron falta 500 pesos y yo sé que te lo va a prestar. Porque ella es muy confianzuda y cree en ti y en todo el mundo en realidad. Lo voy a pensar, no sé si hacerlo en verdad, porque como ya yo le dije una cosa, no quisiera decirle otra, pero está bien. Aprovecha el dinero y aprovechalo bien, que cogí lucha para conseguirlo. Sí, dame a gastarlo, ahora que hay tiempo, ¿viste? Está bien. Te amo mucho, corazón. Gracias por el dinero. Yo hubiese sabido que él iba a gastar todo el dinero y le hubiese pedido más a mi amiga, pero lo voy a pensar, porque es que ya yo le dije una cosa, no puedo volver ahora a buscar más dinero cuando ella cree que en 2 horas yo le voy a pagar eso. Gracias a Dios por tener una mujer como la mía, que me busca dinero donde sea que yo le diga. Y no le importa cómo. Bueno, me da pena por su amiga. Cuando ella vea que pasen 2 horas y mi esposa no le lleve nada, porque ¿de dónde le va a llevar dinero si mi esposa no tiene ni un peso? Que por eso le mando yo a buscar esto, prestado. Ay, Dios mío. Lo voy a gastar ahora mismo. Voy a comprar ropa y lo que me sobren. Me doy un trago con ellos. Eso es lo que voy a hacer. Hola, amiga.
Hola, Mary Lady, ¿cómo tú estás? Bien. ¿Y qué tiene? Que te noto un poco triste. ¿Qué te pasa? Bueno, en realidad, mi esposo se fue molesto y yo no sé ahora si tienes razón o no. Lo que pasa fue que yo le presté un dinero a Jazmín, 2,000 pesos que él me había dado, que yo se lo debo a un prestamista y lo viene a buscar. ¿A Jazmín? Sí, ¿qué pasó? Pero Jazmín es muy mala paga. Yo le presté 5,000 pesos y ella es una enemiga mía, se puso, no me habla por eso. ¿En serio lo que tú me estás diciendo? Sí, y tu esposo lo vi yo muy enojado que me pasó por el lado. ¡Wow, Dios mío! Y tanto que yo confío en ella. Para mí, que ella no me iba a hacer eso. Y hasta le dije yo que me trajera el dinero, que me lo pague porque el hombre viene. Quiera Dios te lo pague, pero a mí mejor se puso enemiga mía por no pagarme ese dinero. Con razón me dijo ella que me lo iba a dar en 2 horas. Eso era que ella no me iba a dar nada. Ahora comprendo todo. Dios mío, ¿y tú tienes dinero para pagarle el prestamista? No, eso era lo único 2,000 pesos que yo tenía, que hasta mi esposo fue que me lo dio, por eso es que va tan molesto. Dios mío. Pero gracias por decirme. Sí, está bien, hablamos, vecina. Ay, Dios mío, mira ahora lo que me dice ella. No puede ser que yo voy a perder mi dinero. Sí, ya yo voy a pasar hoy por allá. No, usted sabe que tiene que guardarme ese dinero completo porque usted sabe que ya pasó un mes. Mire, yo no quiero que usted me venga con cuentos. Yo voy a pasar primero por aquí, por el barrio, y después yo voy a llegar a su casa. Porque usted sabe que eso es una responsabilidad y hay que ser responsable. Ah, pues está bien, yo cuento con eso. Yo primero voy a pasar por aquí, por donde los vecinos de aquí del barrio, y después yo llego allá. Ok. Un mes completo y todavía con cuento. Pero ese es mi trabajo. Yo no puedo tener consideración. Incluso yo he tenido consideración con ellos, pero ya está bueno. Déjame yo seguir. Ay, bueno. Ya han pasado 2 horas. Mi amiga seguramente está esperando de que yo le lleve el dinero. Pero se va a llevar tremenda sorpresa porque yo no le voy a pagar ningún dinero. Además, nosotras somos amigas. Después que yo le invente un cuento, yo sé que ella me va a creer. Y si no me cree, pues problema de ella. Porque como quiera, yo ni siquiera tengo ese dinero aquí. Se lo di a mi esposo y ya a esta hora seguramente hasta lo gasto. De eso sí que después tengo que pensar qué le voy a inventar. ¡Saludo! ¡Saludo! Hola, cobrador. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Mire, yo pasé por aquí a buscar el dinero. Sí, yo sé que usted quedó de venir, pero en realidad yo no tengo su dinero. ¿Pero cómo así que usted no tiene el dinero? ¿Usted sabe que esto es una responsabilidad? Lo que pasa es que a una amiga mía le pasó una situación y yo tuve que darle dinero. Sí, pero es que usted no puede prestarle dinero que es de compromiso. Yo lo sé, usted tiene toda la razón. ¿Dónde está su esposo? ¡Amor! Dios mío. ¡Hey! ¿Cómo está usted, mi jefe? Yo estoy bien. Mire, yo vine a buscar el dinero y su esposa me dice que ella prestó el dinero. ¿Cómo así? Mire, yo siento mucha vergüenza con usted en realidad. Porque yo le di el dinero a esa mujer para que se lo entregara a usted. Y esa mujer lo que hizo fue que se lo entregó a una amiga de ella. Pero ustedes saben que ustedes no pueden hacer eso. Porque sí. Yo quedé de que yo iba a pasar por aquí. Y ustedes tienen que ser responsables. Tú ves la vergüenza. ¿Tú ves? Yo lo sé, pero ¿qué se puede hacer? Miren, oigan lo que yo le voy a decir a ustedes. Yo voy a seguir cobrando aquí en el vecindario, pero cuando yo vuelva, yo quiero ese dinero, porque ustedes saben que eso es un compromiso. Te dije que ese dinero era para ese hombre. Ya ustedes saben, yo paso de nuevo por aquí. Está bien. ¿Tú estás mirando cómo que son las cosas? Sí, yo lo sé, pero yo sé lo que voy a hacer. ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Ya voy! ¡Ay, amiga! ¡Qué bueno que viniste! No te pude llamar, pero mira, discúlpame, te quedé mal. ¿Por qué es que no me trajeron el dinero? Mira, yo tengo una vergüenza que tú no te imagines. El prestamista fue a mi casa. Mi esposo está enojado conmigo y lamentablemente todo es por tu culpa. Porque tú me dijiste que en 2 horas me iba a llevar los 2,000 pesos y todavía lo estoy esperando.
¡Qué vergüenza! Discúlpame, de verdad que yo no sabía nada. Pero, como tú y yo somos amigas, trata de resolver como tú puedas. No, espérate. Los 2,000 pesos tú me los vas a buscar. Porque yo se lo debo a un prestamista y fue a mi casa y yo no voy a pasar vergüenza por ti. Tú tienes que hacerte responsable y buscarme mi dinero. Yo te voy a decir la verdad, ese dinero ni siquiera lo cogí yo. Yo se lo di a mi esposo y seguramente ella lo gastó todo. Y yo no tengo de dónde pagarte ese dinero, ni mi esposo tampoco. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero ahora soy yo la que te voy a poner condiciones que en 2 horas me vas a llevar los 2,000 pesos a mi casa. Y otra cosa, ya no somos amigas. ¿En 2 horas? Pero ¡en 2 horas! Pero yo no tengo ese dinero. Entonces yo voy a tener que llamar a mi esposo para ver cómo lo vamos a conseguir, porque yo no tengo dinero y él tampoco. ¡Dios mío!